Los saluda aquí Alex Reséndiz en un nuevo video. Estamos aquí viendo lo que es el nuevo Taos 2021. Esta versión es la versión Comfort Line, como podemos ver aquí. Bueno, aquí es el emblema de Taos, el embellecedor lateral. Tenemos tres versiones. Tenemos la versión Trendline, la versión Comfort, que es como la que estamos viendo ahorita, y la versión Highline. Highline de momento todavía no llegan. Te dejo una imagen de Highline, te dejo una imagen de Comfort, que es como esta, y te dejo una imagen de lo que es Trendline. De la Comfort te dejo una negra por si no te gusta como el color. Tengo disponibilidad de colores. Este es el azul como de temporada. Sin embargo, pues bueno, hay distintos colores en la paleta. Como podemos ver, es un nuevo SUV, el cual pues yo creo que va a llegar a romper con todo. ¿Por qué? Porque el precio es muchísimo más económico que Tiguan y tiene prestaciones muy similares, incluso hasta mejores en algunos casos. Tenemos esta versión que está en 450 mil pesos. Bueno, en la versión inicial empezamos con precios desde 450, que es la versión Trendline, 499,900 como esta, y 536, me parece, ahorita te lo confirmo, 536 mil pesos para lo que es la versión Highline, que bueno, pues en este caso ya incorporaría el techo panorámico, que esta no. Incorporaría unos rines muy similares a estos, solamente que con rin pulido, rin cromado. Y adicional, en este detalle de la parrilla ya tendría lo que es el LED en esta parte, cosa que esta sí incorpora LED. Sin embargo, nada más en los faros, no trae en la parrilla. Viene con los embellecedores aquí en piano negro en la parte de los difusores en niebla. Y nada más para comentárselos, no trae los faros de niebla. ¿Por qué? Porque bueno, estamos incorporando una nueva tecnología en luces, en iluminación, que se llama IQ Light, en el cual ya viene nuevo Cross Sport, como el video que hice ayer, que lo pueden revisar. Viene con los nuevos faros que te va a traer GLIs y demás, ¿sale? Entonces vamos a conocer un poco, acompáñame a conocer un poquito más de lo que tiene esta Taos 2021 Comfort Line en diferentes versiones, que en este caso, pues bueno, estamos viendo lo que es la versión Comfort Line. Aquí tenemos las tomas. Viene con sensores de reversa en la parte trasera. Viene con la pantalla de infotainment para que tú lo puedas checar. Esta ya se va a entregar. La verdad es que no me dio tiempo de hacer el video desde cuando hice, subí unas imágenes a nuestra página de Face. Y pues la verdad es que gracias a todos ustedes que hacen esto posible, a toda la gente que se suscribe, pues ya la vendí. Entonces ahorita estamos a punto de entregarla, pero dije, no voy a desaprovechar la oportunidad de poder mostrarles a ustedes, mis suscriptores y no suscriptores, este nuevo Taos, para que te animes a llevártelo. Tengo tasa especial del 11%, comprobando ingresos por nómina o estados de cuenta y no estando en buró. Así que por favor, si te interesa este Taos, contáctame, ya tienes los números, contáctame, porque la verdad es que está padrísimo. Acompáñame a conocer un poquito más de los interiores para que veamos por qué te va a enamorar y por qué te conviene este Taos. Ya viene con esta llave, con un nuevo logo dimensional, y al igual que igual en la fascia frontal y en la fascia trasera lo incorpora. Como puedes ver por esta parte en medio, me gusta que viene ya con la pantalla de 10 pulgadas a comparación de la que ya conocemos de 8 en infotainment de otras. Viene con esta palanca que es como tipo la T-Cross, sin embargo se ve bastante agradable. Viene, quiero que veas esta parte de las vestiduras, viene con lederet en esta parte, los detalles de las costuras claras. Con esto me gusta el juego que hace. En esta parte incorporamos lo que es alcántara, como en algunos vehículos que tenemos de la marca, como no sé, Cupra, por ejemplo, ¿no? Viene con bastante el lujo, me gusta. En esta parte los reposabrazos, donde podemos descansar los brazos en esta parte, o la parte de la espalda, vienen con tela súper dura, o sea, está agradable porque es duro, no se siente de una calidad baja. Incorporamos de igual manera en esta parte tacto piel con lederet aquí también.
la gamuza, que la conocemos como alcántara, y la tela. Viene ya con un algo que le pusieron desde planta, en el cual si tú tienes animales o está diseñado pues precisamente para los niños, en lo que viene siendo la espalda y lo que viene siendo la parte de las piernas y donde va la nalga en esta parte, si llegas a tirar algún Coca-Cola, alguna bebida, está diseñado para que tú lo limpies fácilmente con un trapo y listo, se acabó las manchas. No se queda, no se chupa la bebida, así que le va a dar una muy buena parte en cuestión a la limpieza. Vamos a conocer un poquito más de lo que trae este Taos en la parte de la cajuela para todos nosotros. Viene con una cajuela de bastante amplitud. Como podemos ver, la verdad es que viene con muy muy buen espacio en la cajuela. Viene con tu llanta de refacción o auxilio temporal, como lo conoce otras personas. Viene con esta parte. La verdad es que la cajuela está bastante genial. Me atrevo a decir que es por mucho más cómoda en cuestión a la altura, a comparación de Tiguan, que a veces esto pudiera llegar a ser un poquito más estorbar esta parte. Sin embargo, esto tiene muy buen espacio para que tú puedas acomodar. Como ya saben, tenemos lo que es la apertura fácil de los asientos de la banca trasera. Entonces, la verdad es que yo creo que por mucho viene siendo muy buena opción. Mucha gente la va a comparar en tamaños, pues es algo similar a lo que es nuestra prima Seat Ateca. Sin embargo, no es el único que, por ejemplo, Sergio Oliveira, Autocosmos, nos han comentado que pues por mucho es mucho mejor esta parte, esta camioneta, y estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. Incorporamos ciertos sistemas de seguridad que a comparación de nuestro primo Seat Ateca no tiene, como podríamos checar unos asistentes en pendientes, algunos sensores en comparación a la rapidez en el cual el SUV se sentiría hacia abajo, se achaparraría para darle mayor estabilidad en el suelo. En cuanto sientan la corriente del aire, se pudiera achaparrar para que no vayamos sufriendo por esa parte. En esta parte de los rines incorporamos unos rines 18 en unas llantas Bridgestone de cama mediana. La cama es mixta para que sea dura, pero a la vez también flexible, y que nos olvidemos de todos estos baches. La gente que trae carros deportivos sabe a lo que me refiero en cuestión a que ya se les hicieron bolas y demás. En esta parte de los laterales me gusta que vienen los guardafangos en este plástico, porque luego cuando pasamos por chapopote y demás, la pintura pues termina valiendo, y eso pues la verdad cuesta bastante dinero. En la parte de atrás incorporamos la calavera en LED, incorporamos lo que son sensores en luces automáticas para los dos faros, como puedes ver aquí está. Así es como se alcanza a distinguir este Taos. Y vamos a ver un poco más de lo que es en la parte frontal. Listo, aquí tenemos lo que es el faro principal, los faros frontales. Se encuentran bastante bien. Tienen muy buena línea, le dan bastante vista a la camioneta. Vamos a ver un poco de cómo se alcanza a distinguir en esta parte. Se ve bastante genial. La verdad es que se ve muy muy bien. Estamos entregándole aquí, no me gusta hacer mucho los videos en esta parte, me gusta más en el piso, en el showroom. Sin embargo, recuerden que pues por el tema de la pandemia se supone que tenemos que tener cerrada esta parte. Sí, de lo cual de hecho estamos cerrados. Sin embargo, se les está dando la atención a todos los clientes vía digital y estamos abiertos con temas de servicio. Recuerden que yo tengo tasa del 11% para toda la gama Volkswagen antes de que acabe el año. Yo te invitaría a que estrenes este y cualquier Volkswagen antes de que acabe el año para que no agarres el incremento. Mándame un mensaje y con mucho gusto podemos ir checando la parte de tu crédito, la parte de la autorización. ¿Sale? Quiero que veas esta parte de los faros. A comparación de Tiguan, pues por ejemplo, para tener unos faros en full LED teníamos que irnos hasta Tiguan Airline. En este caso, pues bueno, estamos con 400 mil pesos a comparación de la Airline, que está en 600 mil pesos aproximados. Tenemos 200 mil pesos más de ahorro, tenemos un espacio muy similar, tenemos muy buenos asistentes, tenemos buen manejo, motor 1.4 turbo a comparación que pues también Tiguan maneja. Entonces la verdad yo creo que por mucho vale la pena que te lleves este Taos antes de que se empiecen a agotar, que seas de los primeros en estrenarlos. Yo creo que sería bastante ideal. Aquí vemos que ya tiene instalada la película antiasalto. Este es un regalo que yo le doy a todos los clientes que se suscriben y que compran el vehículo conmigo. Así que ya sabes, somos la mejor opción. Mándame mensaje, no lo olvides, te ayudo a cotizar tu próximo Volkswagen. En esta parte, pues bueno, las mismas vestiduras que estábamos viendo hace ratito, que yo creo que te van a gustar bastante. Por este lado tenemos lo que son
la banca trasera, donde vamos a tener las tomas del aire acondicionado, resvisteros en esta parte, viene con buen espacio. Y así es como se mira el interior de tu próximo Taos Comfort Line. Como puedes ver, pues ya incorpora lo que es el volante nuevo, cosa que también ya nos hacía falta bastante, porque ya traíamos el mismo volante en todos los vehículos. Entonces pues ya se ve bastante bien. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestro control de audio, por ejemplo, cambio de estaciones, todo el menú para nuestro volante multifuncional, sistema de control adaptativo en la velocidad crucero, sensores frontales traseros, el tiempo de vista y otra cosa muy importante, por ejemplo, Tiguan hasta el 2021 incorporó lo que era el Virtual Cockpit. Entonces, en este caso, por ejemplo, como puedes ver, incorporamos desde la primera versión el Virtual Cockpit. Entonces, el Digital Cockpit que tenemos en la versión Trendline y la versión Comfortline es este, en el cual tenemos esta pantalla, y en los demás, que sería la versión Highline, incorporaríamos la que viene siendo la que ya conocen, por ejemplo, en los Jettas GLIs, que ya es conocido en los Jettas Highline y los Tiguan. Entonces, en este caso, pues se ve bastante bien. Sin embargo, quiero que veas esta parte del interior, el volante. Pues la verdad es que me gusta bastante la parte del interior, como yo se los he presumido. La verdad, yo creo que este SUV, esta camioneta, combina perfectamente la nueva tecnología de Volkswagen, nuevos terminados, nueva línea, el cual yo creo que va a ser una muy buena opción para que tú inviertas tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, iniciando el año, pues seguramente vamos a tener un incremento, y esta camioneta fácil va a tener 10 mil, 15 mil pesos más de incremento en el precio, que hoy yo te comento que serían 400 mil en la versión Trendline, 450 mil versión Comfortline como esta, y lo que viene siendo 450, perdón, en la Trendline, 500 mil pesos para la versión Comfortline y 537 mil pesos la versión High. Entonces, pues la verdad es que si estás interesado, por favor, contáctame y hagamos de este sueño, de este video, que también tú tengas una. En esta parte, pues bueno, como quería mostrarte, veas esa parte de la pantalla que ya viene en 10 pulgadas, la cual se ve mucho mejor, porque la verdad es que tú vienes en esta parte y se alcanza a ver alusivo super padre el volante, super padre tu tablero digital y tu pantalla super grande. En esta parte de la palanca, pues tenemos lo que es nuestro freno electrónico, que viene aquí, nuestra parte de encendido con Start and Stop. Viene ya con cargador inductivo, cosa que también me gusta, con el puerto USB-C. Entonces, la verdad es que viene con el corte recto en el volante, viene con un volante multifunciones, viene completamente en vidrios eléctricos, full LED completa la camioneta, sensores electrónicos de estabilidad, sensores de punto ciego, porque cosa que aquí también te dejo una imagen de cómo se ve, pero bueno, miren, en lugar de la imagen vamos a hacer esto y quiero que veas cómo lo tiene. Aquí está, ya viste. O sea, contamos con el sensor de punto ciego, cosa que también, o sea, no es cualquier cosa. El equipamiento que trae es súper, súper alto, o por el precio que te está ofreciendo, porque normalmente yo creo que cualquiera de las personas que conoce y sabe y ha comprado en Volkswagen, por el equipamiento que trae y al ser ya un SUV, y aparte con motor turbo, no traer motor aspirado normal, no se imaginaban que iba a costar 450 mil pesos la versión inicial y 500 mil pesos la versión Comfortline. El precio me parece súper ideal, no me parece nada excesivo, y yo creo que Volkswagen metió un súper golazo con esa parte. Entonces, la verdad es que sí se siente muchísimo más amplio en comparación a sus marcas Mazda y otras. Son vehículos más pequeños que no son motores turbocargados, no se sienten con la misma seguridad, y entonces son más caros o del mismo precio, pero no te ofrecen las mismas prestaciones que este nuevo Taos, ¿sale? Entonces, recuerden suscribirse, ya que próximamente voy a estar haciendo prueba de manejo de lo que es esta Taos, de lo que es Cross Sport 0 a 100, el cómo se manejan en curvas, el cómo se sienten los asistentes, para que ustedes también, como compradores, como consumidores, no solamente vean el vehículo parado como siempre, sino que también lo vean en acción, también lo veamos andando, que vean cómo frena, que vean las reacciones, porque yo ya lo manejé y se siente súper estable, se siente como traer un coche, pero con la esa felicidad de sentirte un poco más alto que otros vehículos en esa altura. Así que por favor, si estás interesado, no olvides en hacer este Taos Comfortline 2021, de este video hacerlo tuyo, ¿vale? Pues realmente, si tienes alguna duda en los videos, por favor deja comentarios, con mucho gusto te voy a atender, con mucho gusto los voy a apoyar, porque para eso estoy, y lo que quiero es que hagamos de esta familia algo más grande
y que se animen a estrenar con AR Motors México, siempre ustedes. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo el video, a alguien que le interese, por favor, siempre va a haber alguien ahí en sus redes, por favor apóyenme y muchísimas gracias. Si estás interesado, te dejo los números aquí en la descripción y muchísimas gracias por ver los videos. Hasta luego.